eta bere esperientziaren izena hotzak da. E, esperientzia hau DBHko irugarren mailan egiten da, e, izkuntza arloetan, eta e, funtzean e, kasetaritza omentzea asmoa duen e, irrati tailerra da. Euren helburu nagusia, ikasleek ahosko eta idatzizko testuak ekoiztea da, ETA, Ardachac, proyecto de Ardachac, Diral de Batetic, Icatenera Villera, ETA Beste Tic y Casqueta eh, josan José, dos Unian? Gracias. Eh, bueno, pues eh, me gustaría compartir con vosotros un, un proyecto que hemos estado realizando en el centro a lo largo de, de cuatro meses. ¿no? Eh, bueno, un proyecto que surge eh, de la necesidad de, de dar una, una continuidad a al aprendizaje basado en proyectos que iniciamos hace dos cursos, cuando estos alumnos estaban en primero de la ESO. Y, y bueno, eh, quizás contextualizando un poco el tema, eh, es importante decir que este es el primer grupo que en secundaria empezó a utilizar los ordenadores de la Escuela 2.0. Entonces, para nosotros eso fue un momento que no, no tiene vuelta atrás, es decir, eh, fue un momento bastante planeado en el cual las aulas se llenaron de tecnología y a partir de ahí tuvimos que, darles, tuvimos que darle una salida. Y poco a poco, por lo menos en mi caso, me, me fui dando cuenta de que eh, lo que era el método tradicional de aprendizaje directo iba perdiendo sentido y empezamos a, a trabajar de forma un poco improvisada por proyectos. ¿no? Entonces, estos alumnos en concreto, en primero de la ESO, eh, hicieron un, un proyecto periodístico basado en un blog, un blog, un blog periodístico, un periódico digital. Entonces, en tercero, continuamos un poco en esta línea. Eh, al dejar a lado, al dejar de lado el, el aprendizaje directo y, y, al, y al empezar a, a utilizar el aprendizaje basado en proyectos, nos dimos cuenta de que llegábamos eh, mucho mejor al alumno como ente individual. Es decir, eh, afortunadamente tenemos Clases diversas y la verdad es que desde siempre lo hemos sabido, pero parece que desde un tiempo a esta parte nos estamos convenciendo de ello. Yo creo que son clases diversas y eso solo tiene ventajas, es decir, eh, todas las clases en las que en las que yo entro para mí son las mejores clases entre otras cosas porque son las los alumnos que tenemos y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar con ellos, ¿no? Y, y claro, eh, tra al trabajar por proyectos, pues eh, a mí se me viene, me viene a la mente esta famosa diapositiva donde tenemos pues un pájaro, un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un perro, y un examinador ¿no? que les dice para que el proceso de selección sea justo, tenemos que hacer todos el mismo examen. Y por favor, sube a ese árbol. Evidentemente esto desde el punto de vista docente es un disparate. Claro, eh, Nada surge de, de, de cero. Yo recuerdo cuando, cuando los, los asesores del Berriche Gune venían a los centros comentándonos la importancia que tenía trabajar por competencias, que teníamos que dejar atrás bastantes vicios y, y que teníamos que pasar de la gramática de la frase a la gramática del texto. Esto yo creo que poco a poco lo hemos, lo hemos ido superando. Eh, yo creo que no nos tenemos que quedar ahí y tenemos que ir un paso más allá. Y es eh, tenemos que pasar de la gramática del texto a aprender produciendo textos. Es decir, que el propio alumno sea el creador de contenidos en vez del consumidor de contenidos. Yo creo que es la única manera también que tenemos de que el alumno se sienta el protagonista real de las, de las aulas. Y, y desde luego mi experiencia también me dice que se aprende más produciendo textos que consumiéndolos. El género periodístico como tal es muy potente para producir textos. Eh, esa es la, la razón por la cual elegí elegí hacer un taller de radio y un, y un blog periodístico. También hay algunos motivos de tipo romántico, ¿no? Yo ahora mismo estoy pensando en mi padre, que por circunstancias pues no pudo eh, estudiar todo lo que quiso, no pudo asistir a la escuela todo lo que quiso, pero que es un hombre absolutamente culto porque leía todo lo que caía en sus manos, ¿no? No solo lo leía, sino lo analizaba, y evidentemente él se educó con periódicos. Yo también a mí también me gustaría que mis alumnos se educaran con los medios de comunicación. El hecho de tener las TICs en el aula no, no significa nada de por sí. Eh, yo creo que las TICs no son un fin, sino son un medio. Son un medio indispensable hoy en día. Eh, la Escuela 2.0 fue un proyecto programado. Ahora tenemos cosas que, que se nos escapan. Eh, las aulas están llenas de tecnología. Todos los chavales traen teléfonos móviles. Empiezan a, tab eh, a traer tabletas. A todo eso también le tenemos que sacar un jugo. Pero aparte de eso, yo creo que para que un grupo funcione eh, tiene que haber una cierta organización. Y, y bueno, tenemos la inmensa suerte de estar eh, asistiendo a un seminario de aprendizaje cooperativo coordinado por Irene González en el Berrichegune de Zarátamo. Y ese fue el, el segundo punto que nos dio la clave para poder empezar a trabajar por proyectos. Ya no solo trabajar en grupo, sino trabajar en equipo con una cierta organización. Entonces, el planteamiento de equipo eh, es muy claro. Todos los, los alumnos están divididos en grupos, en equipos de cuatro miembros. ¿no? Entonces, eh, cuando tienes una clase, lo primero que tienes que hacer es mirar tres tipos de situaciones. Hay unos que tienen una especial dote para poder eh, ayudar a los demás. No significa que esos sean los mejores alumnos de la clase. En algunos casos sí lo serán, pero en otros no lo serán. Pero sí que tienen una especial capacidad para poder ayudar a los demás. Entonces, ese grupo va a aportar un miembro al equipo. Hay otro grupo dentro de la clase que son aquellas personas que necesitan más ayuda que otros por situaciones co concretas. Perdón. Entonces, ese, ese, ese subgrupo también aportará un miembro al equipo. Y luego pues hay, hay una especie de, de grupo neutro que aportará dos miembros al equipo para poder trabajar. Eh, cuatro personas por equipo. A veces la aritmética de la clase no nos permite hacer equipos de cuatro, pues no, se puede hacer equipos de tres. Y también tratamos de que los equipos sean lo más estables posible, es decir, que no sean equipos que duren solo dos, tres semanas, quizás un mes, dos meses, un trimestre. Mi experiencia me dice que cuanto más estables son los equipos, más podemos sacar de ellos. La idea inicial del taller de radio era hacer cinco programas, porque dividimos el, el espacio de radio en cinco secciones. Eh, las secciones serían actualidad, ocio y cultura, una sección de entrevistas, una sección de vida colegial y una sección de deportes. Entonces, eh, lo primero que necesitamos para hablar en la radio son temas. ¿no? Y eh, si queremos hacer que el, el, que el proceso sea lo más democrático posible, lo que tenemos que lograr es que eh, ellos mismos tomen las decisiones sobre qué quieren hablar. Entonces, para esto utilizamos una dinámica de aprendizaje cooperativo que se llama el grupo nominal en la cual eh, nos aseguramos de que todos los alumnos de la clase van a participar y luego también van a, van a participar en el, en, la, en, en el hecho de aportar un tema, pero también en votar qué tema se va a hablar. Entonces es muy sencillo, cada alumno propone un tema y dentro de cada equipo se hace una reflexión sobre cuál de los temas de ese equipo es el más adecuado. Entonces se vota y cada equipo presentará un tema delante de la clase. Después el mismo proceso que hemos hecho en grupo lo hacemos en gran grupo, de manera que todos los demás, eh, equipos van a votar eh, eh, las distintas posibilidades que tienen delante. La única condición es que no se pueden votar a ellos mismos, para que sea un poco más, un poco más justo. Entonces eh, se elige, se dan cuatro puntos al, a la opción que más te, te gusta, tres puntos a la segunda y así sucesivamente. Y de esta manera se hace una votación muy en plan Eurovisión y al final acabamos todos con un tema. Y, y ese es el tema elegido para poder eh, hablar. Entonces, esto se hace con todas las secciones. El primer programa, un aula, decidió eh, en la sección de entrevistas eh, tocar la, la crisis en el comercio local. En vida colegial eh, estábamos acabando la Semana Solidaria en el centro, entonces, un grupo consideró que, que podría ser interesante hacerlo. Dentro de actualidad, recuerdo que por aquella época tuvimos la desgracia de, de estar sufriendo en Basauri el cierre de Fagor y, por lo tanto, de EDESA, y aquello era imposible astrese de aquel ambiente en el centro, y un grupo decidió que quería hablar de este tema. En ocio y cultura, pues eh, dos videoconsolas muy famosas que están ahora muy de, muy de moda, pues cuáles son las diferencias entre una y otra y por cuál nos podríamos decantar. Y dentro del apartado de deportes, pues, se quería analizar el éxito de Mar Márquez, que es un piloto de, de motos. En el otro aula, pues, eh, se decidió hacer una entrevista a Maitane Cabanillas, que era una profesora que tuve, tuve la suerte de tener conmigo en prácticas a lo largo de este curso y que también participó en este proyecto. Dentro de vida colegial, eh, también hicimos a principio de curso una videoconferencia, un hangout con un colegio catalán, en el cual pues, hicimos una, una, un intercambio de experiencias entre ambos centros. El nuestro era un centro de secundaria, pero el suyo era un centro de primaria y querían documentarlo. Dentro de actualidad, eh, también por aquella época fuimos al Salón del Cómic de Guecho y eh, hicieron una especie de resumen de lo, de lo acontecido allí. En Ocio y Cultura, pues que los éxitos musicales a veces son fugaces y dentro de los deportes los pros y contras del deporte escolar. Entonces, con todo esto ya tenemos el material para empezar a trabajar. Claro, eh, ahora tenemos que organizarnos dentro de los equipos y una gran manera de hacerlo es a través de un folio giratorio, que es una estructura de aprendizaje cooperativo, en las cuales ya cuando están eh, sentados en equipo, ellos tienen un folio encima de la mesa, de manera que... Pueden eh, gestionar una lluvia de ideas. Ellos mismos van hablando y van apuntando exactamente todo aquello que quieren hablar. Y a partir de las ideas recogidas en ese folio, después lo van a estructurar. Entonces, la idea es llegar a acuerdos mediante el consenso. Vamos a hablar de ciertas cosas, pero todos tenemos que estar de acuerdo. Entonces, no solo es hablar por hablar, sino que el consenso siempre va a estar detrás. Y después eh, ellos van a tener un tiempo para hacer la, el periodo de documentación y empezarán a hacer el guión. Para hacer el guión utilizaremos los ordenadores y para que veáis un poco eh, cómo podría ser uno, pues al final ellos van estructurando el guión del que, de lo que van a hablar ya con sus locuciones previamente establecidas. ¿no? Aquí tenemos uno de, de un equipo que comentaba cosas sobre, sobre el calentamiento global y son guiones bastante densos, bastante trabajados. Eh, este, este punto se lo tomaron muy en serio. Y lo que sí que también tenían claro era que las locuciones tenían que ser muy dinámicas, es decir, que no fuera solo una persona el que hablara durante un buen rato, sino que fuese una alternancia entre los miembros de los equipos. Este en concreto tiene 10 o 12 páginas. Claro. Eh, el primer programa fue de prueba y no sabíamos muy bien cuánto, cuántas sesiones de clase íbamos a poder o nos iba a llevar a hacerlo. La realidad fue que hicimos el programa aproximadamente entre 10 y 12 sesiones, es decir, fue un mes de trabajo. Eh, fue el primero, les tuvimos que meter un poco la, la dinámica de trabajo en las cabezas para que pudieran trabajar y claro, esto condicionó mucho lo que fue empezar el segundo el segundo programa. Ellos ya tenían los, los mecanismos bien asumidos y entonces se trataba de avanzar en ciertas cosas. Entonces, se habían habituado al, al, al formato y eh, para que sigan teniendo la misma duración hay que hacerlo más complejo. Entonces, traté de eh, representar ante ellos cómo podría ser una redacción de un periódico de un emisor de radio a la hora de tener que hablar sobre los eh, espacios que iban a ser emitidos. Y entonces lo que hicimos fue que cada, cada grupo tenía que preparar un guión previo y presentarlo como un proyecto en delante de sus compañeros, de manera que estos pudieran aportar ideas, pudieran eh, hacer sugerencias pues esto creo que funcionaría bien, esto creo que no funcionaría tan bien. Entonces, aparte de su propia de su propia idea que previamente habían planteado en un guión, iban a tener el feedback de la clase. El segundo programa hablaron en la sección de entrevistas sobre el oficio de vender castañas, porque era ¿no? diciembre, más o menos, diciembre-enero, y las calles de Basauri estaban llenas de puestos de castañas. Dentro de la vida colegial, la celebración del carnaval. En actualidad, pues desgraciadamente, el incendio que sucedió en Pasaya en, en Nochevieja. En Ocio y Cultura, el auge de las televisiones 4K. Y en deportes, el trofeo benéfico de fútbol de Galdacano, que participó en nuestro colegio y, y ellos quizás hicieron una visión, aparte de como periodistas, también como deportistas. El otro grupo habló sobre, bueno, en la sección de entrevistas, eh, entrevistaron a una profesora recién llegada al centro, que es Isaro Ojinaga. En vida, en vida colegial, un poco el día a día de los profesores recién llegados al centro, porque este curso hemos tenido unos cuantos. Dentro de actualidad, las nuevas formas de llegar a la fama. En ocio y cultura el mundo de los videojuegos y en deportes la historia del balón de oro. Dos minutos. Todos los programas iban teniendo una cosa en común y era que las eran bastante transversales. Es decir, el grupo de actualidad metió una entrevista y al final no tenía sentido eh, tener las cinco estructuras como tal. Entonces decidimos suprimir las secciones, lo cual hizo que los temas se endurecieran bastante. Y en el tercer programa. Hablaron sobre el aborto, calentamiento global, teléfonos móviles en la sociedad, prostitución infantil, la emigración, inmigración, el drama del paro, la educación en la televisión, la publicidad en los medios, el impacto de las redes sociales, el consumo de drogas. Temas muy potentes y muy. Y aquí se plantea un dilema. Es decir, eh, ¿es conveniente dejarles libertad total? O, sin embargo, ante la magnitud de los temas, les debemos guiar a través de una webQuest o a través de ciertos eh, artículos para que ellos puedan tener una. Una, una opinión. Bueno, quizás en, la, en, en el equilibrio esté la virtud, pero yo si tuviera que elegir un método quizás le dejaría la libertad total, a pesar de que se supone que van a cometer muchos errores, pero lo que se trata es de que eh, haciendo un programa de radio entre células o con 14 años puedan tener las estructuras necesarias para a lo largo de eh, cuando vayan creciendo ellos sepan eh, tener una opinión formada de las cosas con más criterio. Breves aspectos técnicos. Eh, utilizamos Sites para, para hacerlo, más que nada por orgullo corporativo, porque utilizamos Google Apps en el aula. Y lo que sí que teníamos claro era que tenía que ser una, una, web, una página web bastante actual eh, con imágenes, una entradilla y luego el reproductor de audio. El reproductor de audio está en formato HTML5 porque también teníamos claro de que queríamos que se pudiera eh, disparar desde las tabletas y muchas veces no son compatibles esos formatos utilizamos aparte eh, una aplicación de Android que es ASR Pro para hacer las grabaciones de audio, pero ellos mismos a través de sus teléfonos móviles también salían a la calle y con sus grabaciones y sus móviles podían hacer las entrevistas. Por eso que la experiencia que acabáis de presentar vosotros, yo creo que es en la, en la dirección en la que tenemos que ir. No, no tiene sentido prohibir el uso de los dispositivos móviles en el centro cuando eh, ahora estamos llenos de tecnología y lo tenemos que eh, utilizar de forma educativa y bien. Utilizamos Dropbox como copia de seguridad para las grabaciones de audio y un conversor de audio que es el Online Convert. Y aparte, eh, Audacity, que es una auténtica joya de edición gratuita que está disponible para Macintosh, para Windows, etc. El, el plugin de HTML5, iTunes para hacer ciertas... Ciertos ripeos a la hora de, de poner música y tal. Y luego ellos mismos también hacían a veces encuestas, y a ellos también les gustaba utilizar esta aplicación que es Strawpoll para hacer encuestas para, para obtener cierto feedback de cara a meterlos en sus guiones. Un reto que me planteo es el reto de la evaluación. Esto es un proceso muy exhaustivo, no han tenido en todo el año exámenes lo cual no quiere decir que el proceso se relaje. Pero yo sí que creo que aquí tenemos que hacer más avances. Ahora estamos intentando meter, eh, meternos a fondo con el tema de rúbricas. Ellos mismos también tienen que tener la posibilidad de hacer evaluación entre ellos y evaluar parte del proyecto. Entonces yo creo que una de la, uno de los retos está aquí. Y otro, por último, sería la transversalidad entre asignaturas. Eh, yo prefiero estar corrigiendo, o sea, prefiero estar montando audios en casa tranquilamente que corrigiendo 150 exámenes. Eso es una opinión personal, pero eh, igual también podemos sacar un proceso de centro si eh, nos ayudan desde el área de informática o al hacer ese este tipo de cosas. Igual ya no tiene tanto sentido estar viendo paquetes ofimáticos, sino que pueden ver cómo se funciona con Audacity, creando páginas web, etcétera. Nos podrían descargar con ciento, con de cierto trabajo. Y aquí tenéis la web, por si queréis echarle un vistazo. Son tres programas los que hemos hecho. Al final han sido cuatro meses de trabajo, teniendo en cuenta los dos periodos vacacionales. Eh, el tercero lo tengo que subir todavía, porque la verdad es que ahora no, no he tenido mucho tiempo. Si queréis echarle un vistazo, es la dirección de, de, bueno, del site. Y muchas gracias por vuestra atención.